Y tras el reportaje de CDN sobre una anciana de 90 años que vive en condiciones infrahumanas en Asua, el príncipe Karim Abu Nawá, candidato presidencial por el Partido Verde, acudió a la humilde vivienda de Aida Ramírez y prometió construirle un hogar digno. Miguel Ángel Geraldo nos presenta los detalles. Esta señora vive en una pequeña casucha en La Bombita, zona vulnerable del municipio cabecera de Asua. No es ella sola, sino aquí hay un déficit de 2 millones de viviendas que están así mismo. Entonces, uno de mis proyectos se llama Casa Digna, y la primera casa que vamos a hacer de modelo va a ser esta, aquí, Casa de Cemento, con un grupo de amigos, Alex Iglesias y un grupo más. Ahora doña Aida se siente muy alegre, ya que tendrá una vivienda más cómoda y segura. Gracias a Dios. Karim me va a hacer mi casa, ya no me voy a mojar. Yo me siento bien y conforme y contenta a la vez, porque el señor Karim le va a hacer su casa a mi vecina, y mi vecina hasta se moja, cuando llueve se le entra el agua y es capaz de ahogarse. Una mujer humanitaria. Aida, ella lo único malo que tiene es que no tiene hijos que la ayuden como madre, no tiene hijos, porque tenía uno mejor y se murió. Manifestó Karim que Asua es una provincia rica en recursos naturales, pero muy golpeada de pobreza. Asua es literalmente una de las provincias más ricas en materiales, en recursos naturales. Pero veo mucha pobreza. Una de las provincias que tenemos que salvar en este país es esta. Desde la provincia de Asua, para CDN, Marcos Lorenzo.